codiciada presa. En Galicia, la pesca submarina consiste en sumergirse a pulmón a una profundidad pocas veces superior a los 15 metros y conseguir descubrir entre los fondos tapizados de extensos bosques de algas a las piezas reinas de estos mares, las codiciadas lubinas, aquí llamadas robalizas, y las de mayor tamaño, róbalos. Los argos, que se encuentran tanto entre las algas como en cuevas. Los pintos y maragotas, más sedentarios que los anteriores y habitantes de zonas más profundas. Y por último, el congrio, gran depredador de costumbres nocturnas, que en las horas diurnas se instala en su intrincada cueva, dispuesto a engullir a cualquier pieza que se ponga al alcance de sus fauces. Volvamos a la pesca en sisalgas. Nuestros protagonistas, Juan Carlos e Isaac, se zambullen una y otra vez a la busca, en este caso, de sargos, que como ellos les llaman, de los que no crecen más. En una grieta, Juan Carlos localiza a un grupo de ellos, coge aire y se sumerge. Una vez arponeado el sargo, intenta inútilmente zafarse de la flecha nadando en dirección a la cuerda, facilitando así su captura. Otra de las técnicas de pesca es a la espera. Para ello, una vez localizados los sargos en agua libre, hay que sumergirse, quedándose inmóvil en el fondo. La curiosidad de estos peces hace que se aproximen hasta tenerlos a una distancia en la que las probabilidades de éxito sean grandes, como es el caso. Mientras, Isaac, a sus 68 años, pesca en superficie por el borde de los acantilados, haciendo asomadas entre rocas y algas, consiguiendo una bonita percha de sargos. No podíamos olvidar que nos encontrábamos en una de las mejores zonas percebedoras del mundo. Y efectivamente, en la cara norte de la isla, nos encontramos con la impresionante, peligrosa y sacrificada labor de los percebeiros. Sujetos por unas sogas, van arrancando, al ritmo de las olas, los preciados percebes de las rocas. Este ansiado marisco es una de las causas de la prohibición de la pesca submarina, ya que se alega que el furtivismo de estos se produce en gran medida por parte de los pescadores submarinos. Nuestros protagonistas nos dijeron que con un fusil no se cogen los percebes, ya que es mucho más fácil desde tierra o con botellas de aire. Thank you.
Lo que sí es cierto es que otro tipo de marisco, como el sabroso centollo, fueron vistos por nuestros pescadores y devueltos a su mer. Ejemplo a seguir por todos los practicantes de este deporte. Cambiamos de zona y nos dirigimos hacia la punta del Roncudo, lugar también famoso por su marisco. Y según Juan Carlos e Isaac, abundante en pintos y maragotas. Ante el asombro de estos, la zona estaba muerta. No se veían ni peces pequeños. No se podía comprender qué había pasado en el transcurso de un año. Insistían y nos aseguraban que abundaban los pintos y maragotas. En una hondonada comprobamos lo que nos temíamos. La devastadora dinamita había sido utilizada por desaprensivos. En el fondo yacían todo tipo de peces en estado de putrefacción. Según Juan Carlos, esto no hubiera ocurrido de haber alguna embarcación neumática practicando la pesca submarina. Él opina que la vigilancia de la administración no puede estar en todas partes y únicamente vigilan en superficie. Lo que ocurra en el fondo del mar, solo un submarinista puede observar. Con la desolación causada por la avaricia humana, volvimos a desplazarnos en busca de los ansiados pintos. Y en la primera zambullida, esta vez sí, con su color rojizo, abundaban por los fondos. Thank you.
Una vez capturados los suficientes pintos y maragotas para la caldeirada que nos habían prometido al equipo de Jara y Sedal, nos dispusimos para localizar a la reina de estas costas, la Lubina. No sin antes ser visitados anecdóticamente por la vigilancia de la cofradía del pueblo de Malpica, a los que, una vez mostrados los permisos para rodar el reportaje, se marcharon con amabilidad, curiosamente en una lancha de la Cruz Roja del Mar. Las lubinas o róbalos son los grandes predadores de estas aguas. Por su carácter esquivo, es la pieza ansiada del pescador submarino. Suelen encontrarse entre las algas, en las proximidades de las rompientes y en algunas ocasiones en cuevas. Antaño abundante, comenzó su declive, al igual que del resto de las especies, con la aparición de las redes de nylon. En la década pasada, todavía algunas redes eran de algodón, lo que facilitaba su localización por la mayoría de la fauna piscícola. Pero en la actualidad, la mayoría de las ensenadas y bahías se encuentran cosidas por modernas artes de pesca. Según cae la tarde en los pequeños pueblos marineros, van llegando los barcos de pescadores. Es la hora de la lonja. Pintos, maragotas, lubinas, congrios y sargos van llegando a puerto y son subastados. Todos coinciden en que el número de capturas es menor que antaño. Algo pasa en los fondos. La pesca ha bajado verticalmente aquí en Galicia. Y para colmo, las medidas restrictivas de la Consellería, pues también parece que nos fastidian, ¿no? Sería muy sencillo aprovechar esta oportunidad y criticar esta medida abusiva a todas luces, pero no conviene tampoco dar una imagen negativa de Galicia, sino que es preferible jugar en positivo y dar una imagen optimista de cara a un futuro próximo para que esto quede, pues, resuelto, ¿no? Claro, era un derecho que ya parecía que tenía uno adquirido, pero de repente nos vimos privados de él, ¿no? Así están las cosas. Sería, digamos, visto con buenos ojos que se regule. Es decir, yo entiendo que en un ordenamiento del sector pesquero se pueda regular y se pueda, digamos, utilizar una metodología similar o unos parámetros similares a la caza, pero no, digamos, prohibir. Es decir, la prohibición o el impacto degradante que puede tener esto es mínimo, ¿no? Las soluciones en Galicia planean por el mundo del silencio como una raya. Esperamos desde aquí que el diálogo entre deportistas, profesionales y administración sea efectivo y se pueda seguir practicando el selectivo deporte de la pesca submarina. Nuestros hijos merecen heredar un mundo submarino tal y como nosotros lo encontramos. De momento, la razón está en el fondo.
Ante el asombro de estos, la zona estaba muerta. No se veían ni peces pequeños. No se podía comprender qué había pasado en el transcurso de un año. Insistían y nos aseguraban que abundaban los pintos y maragotas. En una hondonada comprobamos lo que nos temíamos. La devastadora dinamita había sido utilizada por desaprensivos. En el fondo yacían todo tipo de peces en estado de putrefacción. Según Juan Carlos, esto no hubiera ocurrido de haber alguna embarcación neumática practicando la pesca submarina. Él opina que la vigilancia de la administración no puede estar en todas partes y únicamente vigilan en superficie. Lo que ocurra en el fondo del mar, solo un submarinista puede observar. Con la desolación causada por la avaricia humana, volvimos a desplazarnos en busca de los ansiados pintos. En la primera zambullida, esta vez sí, con su color rojizo, abundaban por los fondos. Ante el asombro de estos, la zona estaba muerta. No se veían ni peces pequeños. No se podía comprender qué había pasado en el transcurso de un año. Insistían y nos aseguraban que abundaban los pintos y maragotas. En una hondonada comprobamos lo que nos temíamos. La devastadora dinamita había sido utilizada por desaprensivos. En el fondo yacían todo tipo de peces en estado de putrefacción. Según Juan Carlos, esto no hubiera ocurrido de haber alguna embarcación neumática practicando la pesca submarina. Él opina que la vigilancia de la administración no puede estar en todas partes y únicamente vigilan en superficie. Lo que ocurra en el fondo del mar, solo un submarinista puede observar. Con la desolación causada por la avaricia humana, volvimos a desplazarnos en busca de los ansiados pintos. En la primera zambullida, esta vez sí, con su color rojizo, abundaban por los fondos.
practicando la pesca submarina. Él opina que la vigilancia de la administración no puede estar en todas partes y únicamente vigilan en superficie. Lo que ocurra en el fondo del mar, solo un submarinista puede observar. Con la desolación causada por la avaricia humana, volvimos a desplazarnos en busca de los ansiados pintos. Y en la primera zambullida, esta vez sí, con su color rojizo, abundaban por los fondos. Una vez capturados los suficientes pintos y maragotas para la caldeirada que nos habían prometido al equipo de Jara y Sedal, nos dispusimos para localizar a la reina de estas costas, la lubina. No sin antes ser visitados anecdóticamente por la vigilancia de la cofradía del pueblo de Malpica, a los que una vez... No, que es preferible jugar en positivo y dar una imagen optimista de cara a un futuro próximo para que esto quede, pues, resuelto, ¿no? Claro, era un derecho que ya parecía que tenía uno adquirido, pero de repente nos vimos privados de él, ¿no? Así están las cosas. Sería, digamos, visto con buenos ojos que se regule. Es decir, yo entiendo que en un ordenamiento del sector pesquero se pueda regular y se pueda, digamos, utilizar una metodología similar o unos parámetros similares a la caza, pero no, digamos, prohibir. Es decir, la prohibición o el impacto degradante que puede tener esto es mínimo, ¿no? Hasta ahora, las soluciones en Galicia planean por el mundo del silencio como una raya. Esperamos desde aquí que el diálogo entre deportistas, profesionales y administración sea efectivo y se pueda seguir practicando el selectivo deporte de la pesca submarina. Nuestros hijos merecen heredar un mundo submarino tal y como nosotros lo encontramos. De momento, la razón está en él.